Oiga, buenas noches. Imagínese que sí, que yo estuve en misa y hoy en día anda todo el mundo psicoseado con el tema del coronavirus, pero todo el mundo anda paniqueado con el tema del coronavirus. Mire, fui a misa ahorita en Semana Santa y me encontré que el Cristo no estaba así, sino así. Uy, eso era complicado. Mire, estaba yo rezando, juiciosito, cuando una señora se me acercó y me cogió, mira, así de frente me cogió y me pegó ese cachetado. ¡Pah! Yo le... ¡Puah! Me quedó la gente así, yo digo, oiga, señora, ¿pero por qué me pega? Dijo, es que el cura dijo que buscáramos nuevas formas de dar la paz. ¿A lo bien? ¿Eso pasó? Y mire, me puse a rezar. Yo dije, ay, Diosito, yo rezando en la iglesia, porque, ojo, hay que rezar y pedirle cosas buenas. Yo, que ojalá se eliminen todas las enfermedades del mundo, que ojalá no hayan más cosas negativas, que no tengamos que ocultarnos en la casa cuando se apareció un man así, con una luz sobre él. Barba blanca, túnica blanca, sandalias. Yo le dije, ay, venga, ¿usted es Dios? Me dijo, no, yo soy el de sanidad del cielo. Y vengo a mirar que usted, antes de hablar con Dios, tenga tapaboca. ¿Sí? Hoy en día, mire, todo el mundo anda paniqueado con eso. Hay gente muy exagerada. Si usted se da cuenta, hay gente que dice, mire, yo una vez vi un video, vecina, yo vi un video donde había una señora lavándose las nalgas con gel antibacterial. Yo le dije, señora, eso no es para allá, para esa parte del cuerpo. El gel antibacterial es para las manos. Dijo, por eso, yo me la he hecho aquí para las manos del vecino. Vea, póngale aquí, párele bolas a esto. Nosotros los seres humanos somos tan emprendedores que creamos tapabocas con diseño. Está el tapabocas gringo. Todo el mundo ha visto el tapabocas gringo, que usted queda prácticamente con barba porque viene con el pelo de Donald Trump. Está el tapabocas inteligente de Maduro, pero ese casi no sirve porque viene con un hueco en la mitad. Está el tapabocas de James Rodríguez, pero ese solamente sirve cuando usted está sentado. Está el tapabocas de Shakira. El tapabocas de Shakira es muy especial porque dicen que es de Colombia, pero usted lo detalla bien y eso viene como que de España. Ahora, mire que yo me encontré con un amigo, man, que tiene muchísima plata, pero vecina, tiene mucha plata. Usted que está en su casa, tiene un amigo que tiene mucha plata. Y empezó a decirme, ¿quieres que te diga una cosa? Así dice que chicaneando el tonto ese. Yo tengo coronavirus. Yo le digo, uy, hermano, con eso no se juega. ¿Cómo decir que tiene coronavirus? Digo, sí, es que yo tengo coronavirus, así todo gomelo. Y yo, por apoyar a mi parcero, le dije, yo sé lo que es eso. Dijo, ¿por qué? ¿También le dio coronavirus? Y le dije, no, me dio dengue. Digo, ¿qué? Perdón, confunde, pero no ofendas. A mí me dio coronavirus por viajar a Europa, a usted por no lavar la alberca. ¿Yo qué? Le dije, pero por lo menos a mí ya se me quitó. Amigos, soy Giovanotti, gracias.